Bienvenidos a Entrevistas Ágora Surcolombiana, un espacio de la Universidad Surcolombiana donde construye un espacio de diálogo con la comunidad académica del país que nos visita. En el programa de hoy contamos con la presencia del profesor Diego Santa María, docente de la Universidad Uniminuto y la Central, eh, quien nos acompañó en el día de hoy en un taller organizado por el programa de comunicación social y periodismo y que recibió el nombre El Sonido y el Cine Colombiano. Profesor Diego, bienvenido y cuéntenos un poco de esta experiencia que tuvo con los estudiantes del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad Sur Colombiana de Neiva. Pues Fernando, muchas gracias por la invitación. Muy contento de acompañarlos hoy en esta posibilidad, en esta oportunidad para reflexionar alrededor del sonido. Y pues efectivamente tuvimos una jornada muy intensa de trabajo. Eh, de una u otra manera hoy quisimos explorar este tema de la relación que se, que se teje entre el lenguaje sonoro en, digamos, en relación con el lenguaje audiovisual. Y bueno, pues lo que propusimos hoy en un poco en la manera de diálogo y de construcción colectiva era la idea de poder reflexionar a partir de la percepción misma digamos como de eso que produce el sonido al interior de cada uno de nosotros comprendiendo un poco la anatomía digamos así como la forma y cómo el cuerpo percibe el sonido cómo el cuerpo digamos está lleno de digamos las células nerviosas que permite que se genere ese, esa, esa sensación del sonido y eh, un poco también como traerlo esto a la cotidianidad en cuanto al registro sonoro, en cuanto al montaje, en la capacidad que tiene el, lo sonoro dentro del lenguaje audiovisual de construir sentido, ¿sí? de relatarnos eh, el sonido como un elemento patrimonial, como un elemento también que nos ayuda a identificar nuestras regiones, identificar eso que es parte de lo que hace ser colombiano o ser surcolombiano en este caso, eh, para poderlo llevar al lenguaje audiovisual. Veo que entonces el taller no se centró solamente en esa relación del sonido con lo audiovisual, sino con el proceso formativo que ellos tienen como comunicadores sociales y periodistas, para el caso de, lo, de esta comunidad académica de la Universidad Surcolombiana. Es decir, desde el sonido es mucho lo que ellos pueden eh, fortalecer sus procesos pues, profesionales de la comunicación. Sí, pues mira, Fernando, la, la propuesta ha sido la siguiente: desde el. Unos años acá que he venido indagando, trabajando y explorando este tema acerca de la relación que, que como humanos establecemos con el fenómeno sonoro, eh, me ha interesado más antes de llegar a la técnica, antes de llegar a los procesos de edición, incluso de registro sonoro, poder identificar cómo todos y todas eh, percibimos el entorno, cómo poder cada vez más despertar esas sensibilidades que tenemos desde la escucha, desde la comprensión de los entornos. Incluso también, un poco, digámoslo de manera física, la forma en cómo el sonido, ¿sí? eh, a partir de la presión sonora y de la frecuencia, genera emociones y produce sentido. Es decir, eh, construir un producto comunicativo, bien sea para la radio, para el audiovisual, eh, requiere comprender esa dimensión eh, sensorial, emocional que produce el sonido. Para luego, si sí, digamos, llevarlo ya a un formato de guión radiofónico, de guión audiovisual, ¿sí? para poder producir una película. Comprender que este es una materia que uno puede modificar, con la que uno puede jugar eh, y que produce sentido, que produce emociones, que finalmente, aunque es un proceso químico, aunque es un proceso físico, mecánico, la producción del sonido, la forma en cómo percibimos el sonido también, eh, esto finalmente a la hora de llegar. A, a, digamos cobra sentido para nosotros en el momento en que produce imágenes mentales y produce emociones entonces un poco la reflexión colectiva y la, la conversación estuvo basada en poder identificar qué es, qué sonidos son los que producen qué tipo de emociones a partir de esa relación entre frecuencia presión sonora sí pero también identificando factores de orden cultural de orden social eh, Digamos que está mucho antes de pensarse la concepción de un producto comunicativo en un lenguaje específico. ¿sí? Eh, un poco lo que tú dices, en efecto, es comprender que el lenguaje sonoro está inmerso en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, que de una u otra manera también eh, lo hemos subvalorado. Eh, incluso uno se da cuenta en los procesos de producción que siempre se refieren a que el, en el proceso de, de realización audiovisual o de realización sonora. Eh, se pueden las cosas mejorar después en postproducción. ¿sí? Entonces se pierde la capacidad y la sensibilidad del disfrute, de la reflexión y de la comprensión del, son, del, del sonido como un elemento protagónico en, en la construcción de, de productos comunicativos. Eso quiere decir que para los estudiantes de comunicación social y periodismo, el sonido es una importante fuente de, de información el cual hay que fortalecer y desarrollar una competencia porque pues son muchas las lecturas de, de la realidad de un entorno que se pueden explorar desde ahí. ¿Es más o menos el mensaje que, que se le orienta a los estudiantes? Sí, un poco es eh, el reconocimiento de que somos sensibles desde, desde el punto de vista eh, auditivo. ¿Sí? que lo sonoro atraviesa el auditivo y mucho más allá también está en lo sensorial, ¿cierto? Digamos, el cuerpo está dotado de células sensibles que perciben las, las vibraciones eh, y que la búsqueda digamos, o el análisis, la reflexión tiene que ir desde lo personal, desde lo más íntimo, incluso desde el reconocimiento de la voz, desde el reconocimiento de las formas en cómo cada uno de nosotros produce sonido. ¿sí? Eh, para poder ir afuera, para poder ir a ver, a eh, entender cómo funcionan los entornos, ¿sí? eh, cómo las comunidades producen sentido también a partir de la relación que establecen con el medio ambiente, eh, cómo, por ejemplo, en los procesos eh, del trabajo de campo, por ejemplo, también el sonido cobra importancia con el sonido de los animales, el canto de las aves, las cigarras, eh, bueno, en fin. Cómo el sonido de una u otra manera constituye nuestra experiencia viva, de, de, de estar vivos, y eh, que producir productos comunicativos, productos, eh, pues digamos que intentan de una u otra manera reflexionar alrededor de diversos temas, requiere la comprensión de lo sonoro como un sistema mucho más complejo que, que algo que se graba y donde únicamente pareciese que en el lenguaje, por ejemplo, audiovisual y sonoro o radiofónico, prima eh, la presencia de la palabra, sino que también el juego de la música eh, e incluso también la, la relación que nosotros hemos venido estableciendo con la música a partir de esta lógica de que hoy en día todos escuchamos música a partir de los dispositivos móviles, del MP3, eh, y hemos perdido la posibilidad de vivir la experiencia situada, eh, por ejemplo, de la música, ¿cierto? ya se va muy poco a espacios de concierto, a espacios donde la música eh, se produce de manera natural, sino que todo ya está grabado, ¿sí? y eso desmaterializa la relación que tenemos con el sonido. sí. Incluso hacía unos años, de pronto tú, tú recuerdas que cuando uno quería escuchar una canción, uno abría una caja, buscaba un disco compacto y lo colocaba en el reproductor, había una relación directa con el papel, con el disco, en el caso del, de la cinta de cassette, por ejemplo, pues con el celuloide, ¿sí? Con, sí, con, con la cinta, con el disco de vinilo, y cómo hoy se ha desmaterializado esa relación que hemos establecido con lo sonoro, ¿sí? y entonces se convierte en un intangible eh, en la relación física, pero a la misma vez también es una relación muy alejada en el ejercicio de la percepción de lo sonoro también. Entonces parece que el disfrute, la atención, el goce, la comprensión de, esto, de, de estos elementos sonoros eh, ha perdido importancia, ha perdido como esa esencia y esa sensibilidad, que es un poco lo que intenta rescatar el taller. Entonces es, decir, es decirnos, eh, antes de comunicadores somos seres humanos eh, y comprender luego que nuestro rol de producción de sentido, de producción de, 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 de de información o de medios de comunicación, necesitamos estar dispuestos desde lo visual, desde lo sonoro, desde lo sensorial de manera integral para poder comprender y narrar esa realidad. Es un poco la invitación del taller, muy lo que te digo, muy como desde ese sentido básico de cómo percibimos las cosas. Profesor Diego, uh, señala algo que ahí es importante. Anteriormente uno escuchaba que con, en la relación con el sonido había una relación muy activa, uh -huh. a diferencia de la televisión donde se construye una relación muy pasiva del consumidor pasivo. Con esto que usted señala de, de los desarrollos tecnológicos y que el sonido está al alcance en cualquier dispositivo, esa relación activa ha pasado a hacer una relación más pasiva y el propósito del taller es como recuperar eso. Sí, es un poco entender que, digamos que lo que hemos intentado pues, proponer es no decir que todo tiempo pasado fue mejor, ¿sí? Eh, pero sí decir que somos hijos de una generación que tiene una relación diferente con esos elementos, ¿sí? donde esa desmaterialización, por ejemplo, de la relación con lo sonoro, eh, nos ha distanciado un poco de la música, del disfrute, del goce. ¿sí? Entonces, la radio está presente en nuestra cotidianidad, pero como un elemento de relleno, o sea, es decir, ya no la radio está eh, cobrando el sentido y ese lugar protagónico en casa donde todos nos reunimos a escucharnos, a, a escuchar esos mensajes, sino que pareciese que el, la radio está encendida ahí sencillamente como para acompañar, para rellenar el espacio, ¿no? como para no sentirnos solos. Hablamos también un montón acerca de esto que nosotros vemos en este, en este tiempo que nos corresponde y es como cada vez más utilizamos, por ejemplo, los audífonos para aislarnos de la realidad, ¿sí? eh, y que otra vez nos alejamos del disfrute de la, del paisaje sonoro, de la relación del, del espacio y del ambiente, como un lugar que nos está hablando todo el tiempo, como un lugar que está todo el tiempo produciendo eh, unas musicalidades, unas sonoridades también, que estaría bastante bien eh, traerlas al lenguaje audiovisual, traerlas al lenguaje sonoro y poder utilizarlo como un material potente para poder narrar eh, y poder eh, describir y, y evidenciar nuestra realidad. Bueno, profesor, quiero hacerle una pregunta, pero para que la desarrollemos en el siguiente bloque, porque ahora nos vamos a ir a unos anuncios institucionales. Y tiene que ver con esto, es decir, ante esos desarrollos tecnológicos, el, hay, mucha, hay una invasión, una saturación de sonidos. Toda esa saturación, podríamos hablar de un concepto de hay mucho ruido, y cómo dentro de ese ruido poder identificar, pues, como los verdaderos sonidos que aporten a, a la generación de sentidos y que aporten a la comunicación. Pero, pues, lo invito a que nos responda eso en el siguiente bloque. Vamos a unos anuncios institucionales y ya regresamos. Continuamos este diálogo aquí en Entrevistas Ágora Surcolombiana con el profesor Diego Santamaría, profesor de la Universidad Uniminuto y de la Universidad Central de la ciudad de Bogotá, quien nos, ha, nos acompañó en un taller que han llamado El sonido y el cine colombiano, un taller que se realizó con estudiantes de comunicación social y periodismo. Profesor, habíamos dejado una pregunta, una inquietud sobre. De, con todos estos desarrollos tecnológicos y la posibilidad de tener el sonido en distintos dispositivos en cualquier momento puede estar o puede estar provocando, generando una saturación de sonidos que conduzcan como a un ruido. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con eso? Pues mira, una, una realidad digamos en la que estamos inmersos es que vivimos cada vez más en entornos eh, donde hay mayor presencia de máquinas, donde el descubrimiento, digamos que tampoco es que tenga una, una historia muy larga de la electricidad, incluso del motor, eh, ha hecho presencia de nuestra cotidianidad cada vez más de manera intensa. Eh, por ejemplo, en ciudades como Neiva uno las ve, por ejemplo, alrededor del, ejercicio, del tema de las motocicletas, de los vehículos. Entonces, eh, hemos cada vez más, estamos percibiendo como cada vez más en nuestra cotidianidad hay más presencia de las máquinas, ¿sí? electrónicas también, los computadores y, esta, y la tecnología, y como cada vez más cuando uno hace un recuento de, de esos elementos que hacen parte de nuestros entornos sonoros, eh, vemos desplazados los sonidos naturales y los sonidos producidos, digamos, eh, por el ambiente en menor proporción. ¿sí? Eh, ahora, que si definir que si esto es ruido o no eh, para mí particularmente es un poco complejo porque en los últimos años he venido un poco como desmitificando la idea de lo que hemos venido construyendo como ruido ¿sí? como esos elementos que se convierten en molestos y, y empezaba a trabajar en, una, en un lenguaje donde poder encontrar el ruido como otro elemento que también produce sentido, que también produce emociones eh, y también uno, pues, las formas en cómo uno podría procesarlo. Entonces, dentro de la misma corriente de la música contemporánea eh, hay, han aparecido movimientos de lo que se denominan los ruidistas, ¿sí? o la corriente del noise, que es eh, artistas plásticos, eh, compositores musicales, que se ven influenciados por el ruido, como, eh, digamos, dentro de la comprensión de un elemento más que suena, pero que también compone nuestra realidad sonora. Entonces, eh, sí, efectivamente, estamos cada vez más expuestos a ambientes donde hay mucho más volumen, donde, eh, digamos, estamos invadidos más por los sonidos, pero no me atrevería, digamos, a ponerlo, digamos, como en la categoría de ruido, porque finalmente también hacen parte de nuestra cotidianidad y también nos están hablando. del sonido del aire acondicionado, el sonido de los motores, también nos habla y generan un sello característico de nuestras comunidades. De una u otra manera, por ejemplo, en esta región del país uno está muy acostumbrado al sonido, por ejemplo, del aire acondicionado, eh, pero es, una, es un sello característico de las eh, ciudades que tienen eh, te, altas temperaturas, claro, climas sí. cálidos, ¿sí? Y, tiene uno, y establece unas relaciones con los objetos y con el sonido de una manera diferente. Yeah. Bueno, hablemos un poco también del desarrollo del taller. Son eh, estudiantes de comunicación social y periodismo. Pues interesados por los procesos de, o del papel del, del sonido en, en, en la producción audiovisual, pero la mayoría también están relacionados con procesos de, con las comunidades, con lo comunitario. Y bueno, ¿cómo fue la participación de este grupo de estudiantes? Bueno, para el un poco de, desarrollando esta misma idea en la que venimos hablando, comprender que el sonido hace parte de nuestra realidad. Eh, es importante para nosotros en el sentido en que también el sonido es un elemento patrimonial. Es un elemento que habla cotidianamente de, lo que, de, de esos entornos que incluso mucho, en muchos casos ha desaparecido. Utilizamos como referencia el quimbo, por ejemplo, ¿sí? como de una u otra manera son ambientes, ¿sí? son ecosistemas que existían en la región o que existían en el país, que han venido desapareciendo y que van a ser muy difíciles de relatar y de, y de, y de contar, ¿sí? de, de narrar, si no tenemos un registro visual y sonoro de esos lugares. Poder comprender que en estos lugares también hay ecosistemas, eh, no solo vivos, sino ecosistemas sonoros, ¿sí? y poder identificar que el sonido también se ha venido convirtiendo desde otras propuestas también de las corrientes contemporáneas de, del, del sonido en un elemento que nos habla de la ecología. ¿sí? Entonces hay, una, hay un artista, músico, compositor que es Murray Schaffer que nos habla, por ejemplo, de la ecología acústica, de los sonidos en extinción, de todos estos materiales que hacen parte de nuestra vida que se han venido perdiendo y que de una u otra manera no hemos narrado, no hemos registrado, pero que también es un material donde el periodista hoy puede empezar a trabajar. Es decir, ya no solo nos habla eh, la entrevista, de la persona que nos da su testimonio, sino que el, el entorno también nos está hablando todo el tiempo. sí, uno puede contar cómo, eh, digamos, a través de un producto comunicativo, cómo nos está, cómo un ambiente de una región eh, nos cuenta su historia, la manera en cómo ha transitado, cómo ha cambiado la memoria. claro. entonces, pensarnos el sonido como un elemento patrimonial, como un elemento que aporta también la comprensión de los ecosistemas eh, vivos, es importante para, para, digamos, como para esa parte del taller donde reflexionamos acerca de la importancia que tiene el sonido en nuestro trabajo. Eh, más allá digamos, de esta idea de el tes lo testimonial, ¿no? es decir, el sonido y el ambiente también da testimonio de lo que es una región, es parte de la memoria de lo que constituye nuestro país y nuestra realidad. En el primer bloque usted mencionó algo que los jóvenes y estudiantes de comunicación principalmente le dan mucha importancia a la herramienta, al instrumento y pues claro porque como tienen la posibilidad del acceso a los mismos ya son dueños de, de por la, el, faz, el fácil acceso eh, cómo romper o desmitificar eso de que el instrumento, la herramienta es la que la que pues le da la, la importancia al sonido cuando, pero usted ya lo, como lo ha señalado, son otros procesos los que median ahí. Sí, yo creo que tiene que ver como, como los puntos de entrada, ¿no? O sea, por dónde llega uno a comprender cómo funciona un sistema de edición de video, cómo, sistema, cómo, sistem, cómo funciona un sistema de edición de audio. Eh, para mí un poco también que tiene que ver con esto que tú comentabas antes y es que como yo entré a este mundo de la comunicación y de la producción de sonido desde el ambiente comunitario, sí. Eh, normalmente el, la información llega más desde la práctica y desde el, espe, el espacio vivencial y después, desde las, y después en las máquinas. Creo que también tiene que ver un poco con el momento histórico que a mí me correspondió y es ese momento de tránsito donde empieza a aparecer la tecnología. Entonces, como que el acceso era un poco limitado. Entonces, la pregunta siempre, digamos, desde mi punto de vista, para poder entender el sistema, para poder entender la técnica, la tecnología, el aparato. El software e incluso el proceso de edición es completamente importante eh, entender cómo funcionan eh, los materiales, por ejemplo, en el caso del audiovisual, del cine, la luz, el sonido, en los entornos naturales, para poder luego sí ir a procesos de registro, ¿sí? edición y postproducción. Una de las realidades que uno encuentra un poco desde, desde el lugar de la academia es que en las escuelas de producción audiovisual, en las escuelas de cine, Ahí hemos llegado a un nivel de narración muy interesante en cuanto a estructuras de, digamos, géneros y formatos narrativos. Hemos desarrollado una calidad muy alta en cuanto a calidad del video, ¿sí? Pero estamos muy cortos en la relación con el sonido y creo que tiene que ver un poco con eso, con esto que hemos venido dialogando hoy, que fue el motivo por, por donde entramos a trabajar en el taller y es la relación que tenemos con el universo sonoro, con el entorno sonoro, pero a la misma vez también que entramos directamente por la máquina. ¿sí? Entonces entramos es a grabar, ¿sí? entramos es a utilizar el micrófono, utilizar, a pensar cómo se llama el cable, cómo, cómo funciona la lógica de la técnica, sin entender que hay un principio básico que es el sujeto, que es el ser humano. ¿sí? Comprender que finalmente todos los aparatos que hacen parte de nuestros entornos de producción eh, comunicativa o tecnológica estén hechos casi casi que imagen y semejanza de nosotros. Entonces nosotros tenemos puesto un micrófono, ¿cierto? Tenemos un parlante, ¿sí? Que todo el tiempo estamos eh, produciendo sonidos, registrando sonidos, ¿sí? Y que de la misma manera y con ciertos niveles de calidad uno tiene que llevar este, este, estos mismos materiales al universo o al mundo de la tecnología, ¿sí? Cuando no se tiene esa comprensión, entonces... Eh, Creo que la relación que se establece es muy instrumental y vacía, siento que se pierde un poco el sentido de, de eso y es comprender que cuando uno presiona el botón de grabar, está condensando un momento de la historia ¿sí? y está haciendo historia, país, está construyendo sentido. Bueno, el, el tema, o como se llamó el taller, sonido y cine colombiano, ¿cómo, cómo ve usted el, el sonido en el cine colombiano? Bueno, creo que sin duda hemos hecho un salto cuantitativo y cualitativo. O sea, hoy estamos produciendo muchas más películas que quizás hace 10 años. Eh, y a la misma vez también creo que la legislación del cine eh, y, la, y un poco la globalización ha ayudado un poco en la medida en que tenemos más acceso a la tecnología, tenemos más acceso a las herramientas eh, y nos hemos capacitado muchísimo más en el manejo. Entonces, Efectivamente hemos ganado un montón en todos los procesos que tienen que ver con registro, con postproducción, cada vez más uno se da cuenta que hay niveles eh, en términos técnicos de registro y de, y de montaje sonoro e incluso uno ya está viendo que ya hay apuestas para construir estética sonora, para construir eh, digamos propuestas eh, plásticas desde lo sonoro y eso es importante sin duda para el cine, para el, para el desarrollo del cine, de la industria del cine en el país. Bueno, profesor Diego, podríamos seguir hablando, pero ya eh, llegamos al momento de, de cerrar. Le agradezco mucho por esta conversación aquí en Entrevistas Agora y espero que podamos tener otros talleres y otros conversatorios en un nuevo programa de Entrevistas Agora. Bien, Fernando, muchas gracias. Bueno, ya ustedes los esperamos en un nuevo Entrevistas Agora Sur Colombiano.